Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Paper Mario. Acabamos de terminar el capítulo 4 y ahora comenzamos en el 5, con la típica escena de Peach. Centella, esos guardias han dejado de prestarnos atención. Salgamos de aquí. A lo mejor descubrimos algo para ayudar a Mario. ¿Crees que podemos seguir usando este pasadizo secreto? ¿Crees que usa la bala descubierto ya que existe? De hecho, él debería saber que existe. Creo que podemos usarlo. Bowser no se ha dado cuenta de nada. Da miedo, pero en realidad es completamente tonto. Salgamos de aquí, venga. Ya, obligado a salir nuevo. Como que siempre intento hacer algo más, pero creo que no se puede hacer nada más. A lo mejor ahora nos pillan en el camino. A ver su diario, que no está, no tiene su diario, maldición. La otra vez nos fuimos para abajo, que era la biblioteca. Y acá arriba. Un guardia, ya. En el episodio anterior fue el final del... Ay, no lo hay. El final del capítulo 4 con los Shy Guy, ¿se acuerdan? Está cerrada. ¡Ah! Esta puerta no. ¿Quién eres? ¡Ah, era de acá él! Soy la princesa Peach. ¿Y tú quién eres? Oh, la princesa Peach. Todos me llaman Dragón Goy por alguna razón. Supongo que tendré que decírselo a Roy Bowser, no debes salir de tu habitación. Pero tengo mucha hambre, haremos una cosa. No solo iré si me traes algo delicioso. Así que, Princesa Peach, ¿qué me dices? ¿Me vas a cocinar algo? Me encantaría cocinar por usted, señor Dragon Guy, pero no tengo ni ingredientes ni utensilios. Eso no es problema, hay una cocina en el piso de abajo. Es de 5 estrellas. Puedes cocinar allí. Toma, necesitarás esto. Esta le llega a la puerta que conduce al pasadizo de abajo. Ya puedes entrar en la cosa. Debe ser la que pasó recién, ¿no? Me sentaré aquí a esperar que me traigas mi deliciosa comida, ¿vale? Ah, sí, se me olvidaba. Abajo hay muchos guardias, así que ten cuidado. Sí, claro. Uy. Debe ser acá. Me dijo, abajo está la cocina. Una luz. Y un cuarto. Ah, son sus linternas, no había agachado. No caché. Debe ser acá, ¿o no? Sí, está en la cocina. Bueno, aquí está la cocina. Así que, ¿qué hacemos primero? Recetas. Princesa Peach, parece un buen libro de cocina. Vamos a usarlo. ¿Cómo se lo trajo? ¿Qué tal, Centella? ¿Hay algo que tenga buena pinta? Espera un momento. Oh, ¿qué tal esto? Tarta especial de fresa. Suena bien. Hagamos una. Vale, Centella, léeme la receta. Bien. Escuche atentamente. Primero, ponga el azúcar y los huevos. Adelante, Princesa Peach. Lo hicimos cuando haya terminado y de ahí lo que será la continuación. El azúcar y los huevos. Los huevos. ¿A dónde? ¿A dónde lo pongo? ¿Acá? En este, el de metal. No. ¿Dónde lo pongo? Acá. Aceita. Y el azúcar, debe ser esta. Harina. Detergente. Se le hago una guasquerosa. Nata, fresas, leche, huevos, sal, azúcar, la gata.
Me pregunto si podrá hacerle un pastel asqueroso. ¿Y ya he terminado? Sí. Vale, vayamos al siguiente paso. Ahora, mezcle los ingredientes en el cuenco. Podríamos haberlo hecho antes. ¿Todo listo? Cuando diga ya, pulse A, lo más rápido que pueda durante 10 segundos para mezclar la masa. ¿Preparada? Sí. Ya. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Eso es, buen trabajo. ¿Está bien, Princesa Peach? Sí, creo. Vale, sigamos entonces con el siguiente paso. Ahora, ponga la harina y la mantequilla en el cuenco. Adelante, Princesa Peach. Avíseme cuando haya terminado y le diré qué hay que hacer a continuación. La harina y los huevos. No, la harina y la mantequilla. Es que le echa detergente a la agua. Mantequilla debe ser esta. Clases de cocina. De hecho, te está enseñando a hacer un pastel. ¿Ya has terminado? Sí. Vale, cuando termine de mezclar los ingredientes en cuencos, échelos en la cazuela. ¿Qué? Ah, no. Ah, la otra ya, ok. Me asusté, yo pensé que tenía que apretar el la. O sea que esa parte es mezcla rápida nomás, no es batir. Siguiente paso 2. Ahora, caliente la masa en el horno 30 segundos. 30 segundos nomás. Vale, vaya al horno. Mientras la tarta en el horno con A. Puse otra vez cuando crea que han pasado 30 segundos. Ya lo voy a contar. Luego saquen la tarta del horno. Esta parte no se puede repetir, así que tengan mucho cuidado. Vale, por favor, metan en el horno. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. No estaba haciendo trampa, no estaba mirando el tiempo de la grabación. Por si acaso. Vale, creo que la tarta encima de la masa de la mesa para que se enfríe. No, aquí nadie hizo trampa. Ya, o sea, así decir la masa de una torta. Vale, esta es la última parte. Vamos a decorarla con nata y fresas. Lo hicimos cuando termine de decorarla. Nata es la crema. Deben ser esta, ¿no? Sí. Me imagino cómo debe haber sido hecho un pastel asqueroso así con sal, detergente. ¿Lo habrá dejado a centella? Ya he terminado, sí. ¡Lo conseguimos! ¡Qué buena pinta tiene! Vamos a llevárselo al dragón gay. De hecho, ¿se dieron cuenta de lo fácil que es hacerla? Ya tengo miedo en la salida. Ah, no, menos mal. Aquí tienes. Oh, esperaba mucho. De hecho, eso de los 30 segundos quizás eran 30 minutos, ¿no? Gracias. Oh, wow. Va a hablar de nuevo, como la otra vez. Delicioso. Ah, muy, 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 muy buena. Sí, sale volando, no. Está muy buena. No había sentido así nunca. Pero a veces te lo tengo que contar un secreto.
Una de las estrellas está en el monte de Lava Lava, en la isla Lava Lava. Esa isla está al sur. Debería decir solo a Mario. Pero dile también que la estrella está custodiada por un horrible piraña lava. Ay, ten cuidado. Yo no odio a Mario, por eso te cuento esto. Si Mario ya le dio un pastelito, ya, pues. Pantalla, ¿lo has oído? Monte Lava Lava. La estrella está prisionera en el volcán. Tengo que ver qué hace la nueva estrella, el marinerito. A Mario le podría servir esa información, ¿verdad? Sí. Pantalla, siento pedirte esto tantas veces, pero ¿puedes ir a decírselo a Mario? Creo que la vez pasada no me lo dijo. Por supuesto, iré ahora mismo. Ah, porque estaba en la misma caja, pues era en la misma ciudad. Volver enseguida, Princesa Peach. ¿Qué hacen todos esos gritos callados? Es Magi Koopa. No, Kami Koopa, perdón. Vaya, eres tú, princesa. Tienes que estar callada. Eres una prisionera y como tal, has de estar... ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo fuera de tu habitación? ¿Qué juegan? Guardias, ¿qué juegan, princesa? No. Está comiendo la... Ya, me van a enseñar a usar la nueva estrella. Ay, tengo que seguir aprendiendo a usar a Chispita. Se me olvidó el nombre. Ah, aire fresco. Tras estar atrapado tanto tiempo, necesito algo de ejercicio. Me llamo Fortella, Mario. Debo agradecerte que me hayas rescatado. Ahora me toca a mí ayudarte. Observa. Te aumenta el ataque y la defensa, ¿no? La energía estelar de Mario sube a 4 puntos, ¿ya? Ahora Mario puede usar la relajación, un nuevo poder estelar. Con relajación puedes bajar el ataque de todos los enemigos. Ahí está buena. Llámame siempre que estés en problemas. Vendré rápido a ayudarte en la batalla. Ahora debo regresar a mi viejo y querido refugio estelar. ¡Mario! Ay, yo. ¡Mario, Mario! Tengo noticias, noticias del castillo. Ups, sonará la estrella. ¿Hola? Eres Centella, ¿no? Eres el jovencito que ascendió hace poco de Valle de la Estrella Refugio Estelar. ¿Qué? ¿Recuerda mi nombre? Es un honor. Jaja, por supuesto, somos como una familia. Yo estoy impresionado. Ojo, anota el poder de tus amigos. Estoy seguro que conseguirás grandes cosas. Ahora debo irme. Adiós, Centella y Mario. Wow. He hablado con Fortella, el honorable espíritu estrella. Raramente se tiene la oportunidad, tal oportunidad, incluso en refugio estelar. Estoy temblando. ¿Qué pasará si yo subo? Creo que nunca he subido con Mario desde que tengo la estrella ahí arriba. Lo siento, tengo noticias importantes del castillo. De acuerdo con la información que hemos obtenido la princesa Peach y yo, parece que uno de los honorables espíritus de estrella está retenido en el monte Lava Lava, en la isla Lava Lava. No podrías... Creer cómo ha conseguido la princesa esa información. Espero que te sea de ayuda. Me vuelvo con la princesa Peach. Mario, como siempre, te deseo buena suerte. La princesa y yo seguiremos buscando información útil. Sobre cosas que hacer en Pueblo Champiñón. Ya no recuerdo muchas. Igual voy a mirar acá. Al final me equivoqué, pues fui para otro lado, pero volví. ¿Este? Más PC. Ese ya lo tengo, ¿no? Más PF. Pueden usar recargar. Ah, esa era buena, espero que me alcance. Voy a preguntarle a Melón, ya que me perdí. No sé para dónde es la wea. Ahora relájate mientras leo el futuro. Oh, voy a regresar, muéstrame tu sabiduría. Ay, 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 cha cha ching. ¡Ay! Tenía que hacer con eso. Vale, el efecto de las estrellas para todos lados, pues si son espejitos. En el muelle del puerto flota una isla muy extraña. Ahí está, salta en ella y le da su... Un golpe para que salga algo. Después te veo con una luz en la oscuridad. ¿Sabes dónde está el puerto, verdad? Te lo diré. Por si acaso sigue. Ya, sí. Ya, gracias. Era para el puertito donde está el que está pescando.
Yo todavía no aprendo a usar la chispita. ¿Cómo estoy de objeto? No tengo cosas de esa nación. Dijo que algo iba a ver que tenía que saltar. ¿O no? Mira quién está aquí. Colorado. ¿Quién dices que soy? Querido amigo, no soy otro que Colorado, el famoso arqueólogo y aventurero. Viajo por todo el mundo. Y tú eres Mario, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo me dirijo valientemente a la isla Lava Lava de los mares del sur. Podría solucionar un misterio diabólico. Parece que hay tesoros muy antiguos en una cueva volcánica. Pero tengo un problema, no puedo llegar hasta allí. Piensa, Colorado. ¿Cómo puedo cruzar el mar? ¿Con un bote? ¿O con un pececito? ¡Uy! ¡Ay, ay! ¿Qué haces? ¡Una ballenita! ¡Ojo! ¿Qué onda su ojo? ¡Oh, caramba! Me preguntaba qué era. Parece un atún enorme. No soy un atún, soy una ballena. Tengo problemas. Hay algo saltando en mi tripa. ¡Ay, ay! ¡Ayúdame! Yo diría que al parecer a este enorme atún le doy la tripa. Mario, ¿y si le echamos una mano? Te lo echamos, digo, anda tú. Te digo que no soy un atún, ni siquiera soy un pez. Y también me duele la cabeza de tanto salto. ¿Podréis mirar qué tengo en la tripa? Te lo robo, por favor. Entonces tengo que hacerlo con la ayuda de Chispita. Yo le voy a decir Chispita porque si no... ¿Qué piensas que estás haciendo con esa luz? ¿Son como los... ¿Cómo se llaman esos... que eran traviesos? ¿Los fusi? Ah, no puedo pegar. Tengo que pillarle un salto entonces. Ya, acá viene, mire. Acá. ¿Qué tengo? amigo, ¿vas a luchar conmigo? ¡Tú mismo! ¡Mi furia se ha desatado! ¡Prepárate para sufrir! ¿Qué es esa weá? Ni siquiera sé qué es. Vamos a sapiar. ¡Ah, pero es que no se ve! Tengo que estar con... No puedo. Tengo que... ¡Ah, what! Ahí está. Ya me ha ponido chispita. Turbo carga. Cuando se encienda, ya me acuerdo. Ahí, tres turnos. Ah, mira, ahí tengo esto. Guarda ataque. Le pegué galera. ¿Se cura? ¿Un poco duro? Electroshock. Esta es la que no podía hacer. ¡Ahora sí! No sé por qué antes no me funcionaba. Paralizado. Murió. No sé por qué antes no me... Yo apretaba súper rápido y no cargaba nada. Yo pensé que algo estaba haciendo mal. Ah, bueno, entonces esa habilidad. Ay, maldición. Primero pensaba que tenía que alejarme de ese viejo pescador. ¿Verdad? Porque era el que estaba con él. Es el que estaba con el monito de arriba, el que pescaba. Y ahora se me ha atragado un pez. Y este tipo del bigote me está calentando la cabeza. Ay, qué mala fortuna. Voy de desgracia en desgracia. Mario, soy yo. ¿Recuerdas? La ballena. ¿Puedes subirme? Parece que se ha recuperado el dolor del estómago.
Me siento genial. Pónchale. Me va a tirar para arriba. ¡Wow! Era la weá que andaba con el loco del pescador, po. Era el cebo que usaba. Tú eres el maldito pez que me había comido. Estúpido. Pensaba que me iba a morir adentro. Lo siento mucho. Estaba echándome una siesta con la boca abierta. Bueno, supongo que puedo encontrar un modo de perdonarte por esta vez, pero bueno. Después de todo, creo que debo darle las gracias al señor Bigotón. Te has cuidado. Allá va, mira. Ahora me siento mucho mejor. Debemos llamarte Doctor Mario. Mira, qué curioso. Debe haber algún modo de expresarte mi gratitud. Lo tengo. Yo, el atún, digo, yo la ballena, son muy buenos nadando. Para agradecerlo, te llevaré donde queráis. Perdón mi intromisión, pero ¿has dicho a cualquier parte? Mario, domador de atunes. Acompáñame a la costa de Isla Lava. Será un viaje estupendo. La isla será maravillosa. Debes hacer caso a mi instinto. Mario, creo que el niño estrella dijo que una de las estrellas estaba prisionera en la isla Lava. Debemos ir allí. La ballena nos llevará. ¿La isla Lava Lava? Sí, claro, sé dónde está, pero... Hay un gran volcán en la isla y está a punto de entrar en erupción. Es muy peligroso. ¿Aún quieres ir? Bueno, vale, como quieras. Házmelo saber cuando estés preparado para irte. Estoy seguro que él usaba el tebón de cebo. Es imposible pescar algo sin orugas. No hay problema, tengo que buscarme otro cebo. Y se le arrancó porque no quiso volver más con él. Vamos a guardar. Ya, vamos, tira nomás. ¿Es ir ahí la lava, la? Sí. Ups. ¿Crees que está seguro? Déjame sitio. Muy bien. Nos vamos a ir la lava ya. El mar nos llama. No puedo creer que estemos sobre un atún. Mario, ¿alguna vez has pensado lo raro que puede hacer la vida, no? O sea, yo no. Mira un pelícano gordito, una gaviota. Me encanta, tiene música para todo. Capítulo 5, calor en la isla Lava Lava. Una planta carnívora, se parece a la del Yoshi Island. Uno de mis jefes favoritos. Que todavía no llegamos al volcán. Si quieres te llevo de vuelta hacia todo, solo tienes que pedirlo. Sí, lo logramos, ¿eh? Así que esto es Isla Lava Lava. Increíble. ¡Qué grandioso! Mira, Mario, allí en la distancia, la cima del monte Lava Lava. Adelante, debemos darnos prisa. Vamos rápido. Ay, qué bonito. Oh, no tiene nada. No entendí cómo hacerlo. Ahí está. Tengo que girar. Acá trae algo. Ahí lo veo. Coco. Lanza este coco de la lava para dañar a un enemigo. Vamos a tirar la seta eléctrica, puede ser. Ya está, pues. La eléctrica no me gusta tanto. No, la super soda. Reloj parado. Si funciona, paraliza a todo el enemigo durante un rato. No, no me tinca. Afuera.
¿Y esto? Vamos a cantar con un vario. Háblame, Bombario. Es una planta corazón. Solo crece en la isla de la balada. Si los tocan, se despliegan solamente para saludarte. Si tienes suerte, puedes también que te den un corazón. Está bien, ¿eh? Hay otra especie de planta que les imita. ¿Será buena o mala? Ah, nomás que me avisaste. Estamos en jungla jade. Hay mucha agua, ¿verdad? No hay ningún puente. Así que tendremos que buscar otro camino. Ok, ya. Esta parte está bloqueada. Hay unas plantas que son imitaciones de la obra. ¿Por dónde se fue? Ah, por acá. ¡Ah! ¡Socorro! Me pegué con la verdad. Esos son los que molestan a las tortugas, bro. Fusi jungla. Es un fusi jungla. Los fusi jungla son muy parecidos a otros fusis, pero viven en la jungla, así que por ello se llaman así. 7 de vida, ataque 2, defensa 0. Se agarran el bicho, van tu punto a tu corazón y lo suman a la suya. Qué asquerosos. No se saltarán de ti hasta que les aparte del comando de acción. A veces también se dividen, tenemos que tener en cuenta la verdad con ellos antes que esto ocurra. Tengo que ponerme la. La hueá de. Ahora la voy a usar. El calambrazo, la medalla. Tengo que quitarme alguna para ponerme el calambrazo. En esta los locos no se pueden. Me sabe dividir. No se te pueden encaramar. Y no te hace ni daño. No alcanza nada. A eso. Mira, mira, si no me pegan, no se alcanza ni a decorar nada. Lo que es que me quito por el calambrazo. Hay una carta de guerra. Fiu, me has salvado, muchas gracias, viejo amigo. Bueno, basta de tonterías, trabajemos juntos, ¿vale? Trabajemos juntos y se va, güey. Calambrazo, ¿cuánto pide? Cuatro. Ahí tengo tres disponibles, me voy a quitar este. Justo. Ya estoy con calambrazo. Tienda Boo. Igor. De la tienda Boo. Igor el mayordomo, ¿no? Otro coco. Creo que puedo sacar de todos. Es que chao. Ah, lo sabía. Pueblo Yoshi, oh, mira, son Yoshis. Hola, hola, esto es Pueblo Yoshi. Monte lava lava, dices. Bueno, el volcán está al este del pueblo, pero no hay modo de llegar hasta ahí, hasta él. Además, el líder del pueblo dice que es mejor no acercarse porque puede entrar en erupción cualquier día. Mira, ¿quién le diría que iba a llegar Pueblo Yoshi? Y tiene un... Oh, qué linda la canción. Tiene una tarta de los monitos del...
de Yoshi. El líder del pueblo es mi amigo. Hola, ¿qué tal estás? Pero de todas formas, desde que era un niño, el líder del pueblo ha tenido un fuerte sentido de la responsabilidad. Cuando me enteré de que él iba a ser el líder del pueblo, no me sorprendió en absoluto. Tú debes ser, ¿cierto? Bienvenido, Mario. Soy el líder del pueblo de Yoshi. Ah, has venido buscando ayuda. Quieres ir a montar la balada, ¿verdad? La entrada al volcán está en la jungla, pero es muy difícil llegar hacia ella. Además, el volcán se ha despertado. Creo que debe ser muy peligroso ir allí. No voy a decir nada más. Vamos a seguir investigando. A Yoshi le encanta la playa. Con tan solo mirar a esos tipos tumbados al sol, me siento muy relajado. Y yo, cuando me gustaría dormir en la playa, estoy deseando continuar. No hay nada como la aventura, eso está claro. Ah, no puedo bajar por acá, maldición. Tengo que matar cual. Bien, bien. Hola, pero si es Mario, bienvenido a la isla Lava Lava. Esta isla está cubierta casi por completo por una tupida selva. ¿Qué puede ser mejor que vivir en un clima tropical? Hola, Mario, ¿has conocido a los Raven? Viven en la cima del árbol, lo más grande del pueblo. Hay muchos, pero nunca bajan. Además, su idioma es diferente al nuestro. ¿Qué me interesa, no? Todos dicen que son discípulos del maestro de esta isla, Rafi Raven. Pero, ¿te lo crees? ese que sale ahí en la estatua, ese es Regio Raven. ¿Quiere investigar un poco la isla? Esa guala va a tener que empezar a usar. Ah, la isla seguía. Ahora entiendo. Somos los cinco sin miedo, siempre, siempre juntos, jugando, cantando, soñando, incluso las cosas malas. Hablando de cosas malas, hoy en día en que nuestro pueblo secreto entra en acción, es genial. Solo nosotros cinco conocemos el plan, y así debe ser. Siento no poder contártelo. Ahora estoy emocionado. Espero poder encontrar fruta deliciosa en la jungla. ¿Son de aventura? Oh, es Mario, esta es una aventura o algo así, ¿verdad? Wow, genial. ¿Quién está contigo? ¿Es de tu equipo? Hombre, a mí me gustaría. Sería un sueño hecho realidad. Los adultos no nos dejan salir del pueblo porque dicen que es demasiado peligroso. Esa entrometida Chip siempre nos está vigilando y no nos deja entrar en la jungla. ¿Me has caído arriba? Ya veremos. A los cinco sin miedo no nos asusta nada. Tiene un plan de escape. ¿Y tú? Los cinco sin miedo, Pablo y Yoshi. Sí, jugamos juntos a la escondite. Como no podemos dejar el pueblo, es un poco aburrido. Quiero jugar en un lugar más grande y emocionante. Y quiero ver la jungla. Eso es que es peligroso, eso lo hace más emocionante. Estos son los Raven, bro. ¿Crocro? Oráculo de la estrella, Mario ha venido a esta isla. Mario está destinado a conocer al maestro Rafi Raven. ¿Cro? ¿Cro? ¿Eres ese Mario que nos habló el maestro Rafi Raven? ¿Cro? ¿Cómo subo? ¿Puedo subir? No me deja. Debe haber otro, no debe, a lo mejor no es él. ¿Cómo me bajo? Por acá, allá. Hay un toad ahí. Obvio, pues si viene en un hotel. Pues no lo necesito. ¿O sí? Así igual lo necesito. Ya, vamos a hacer como que tiene la puerta. Me falta todavía por hablar. Me falta el pescadito y Rafi Raven. Pero no creo que sea ese que está arriba. Debe ser uno más grande. ¿Algún Yoshi? A lo mejor se mueve algún Yoshi. Sería bacán. Algún bebé.
Ya hablé con él. Faltas tú. ¿Qué tal están, Mario? ¿Has hablado ya con esa Chip Chip de ahí? Es famosa aquí por ser una excelente niñera. Se llama Sushi. Cada hora está destinada. Cuida de los niños. ¿Qué haríamos sin ella? Algunas veces los críos se quejan de ella, pero los niños son niños. De todas formas, un enclave llamado Colorado o algo así se ha entrado solo en la jungla. Decía que quería llegar a Monte La Balada, pero el camino está cortado. Me gustaría saber hasta dónde habrá llegado. Faltan estos dos. Somos los cinco sin miedo del pueblo de Yoshi. Somos muy buenos amigos, ¿sabes? Estamos siempre juntos, tanto como para jugar como para meternos en problemas. Por supuesto, ahora estamos juntos. Estamos jugando a la escondite y no me gusta que me pillen. Falta este. Oh, ¿es Mario? ¿Estás buscando aventuras? Si así lo quieres, iremos contigo. No tienes por qué preocuparte, los cinco sin miedo te cubrirán las espaldas. Vamos a la jungla. No estamos asustados, no estamos asustados. Lo que pasa es que la entrometida Chichim nos deja ir. ¿Tú? Oh, bienvenido. No solemos tener muchos visitantes por aquí. Debes saber que esta jungla es muy peligrosa. Nuestros niños tienen prohibido adentrarse en ella. Oh, además acabo de ver un Koopa que dice ser arqueólogo corriendo en dirección contraria. Decía algo sobre encontrar el modo de acceder al volcán. Ahora hay alguien que se enfrenta al peligro. Ya vas a hablar con Chip Chip. Oh, es muy raro tener visitantes estos días. Me encantaría parar a charlar, pero tengo que... las aletas ocupadas. Estoy cuidando a estos chicos, que son muy robustosos, para que no hagan nada peligroso. Aún no puedo demostrarlo, pero apostaría que están planeando algo. Bueno, si crees que pueden engañar a Sushi, será mejor que se lo piensen dos veces. ¡Ah! ¡Oh, estarán los malos! Una planta dolor. Las plantas dolor se disfrazan de plantas corazón. Crean un corazón cuando las tocas. 8 de vida, ataque 2, defensa 0. Si te muerde una planta dolor, te envenenarás tú. Ah. Mejor que caemos con ella lo antes posible. A menos que puedas curar tus PC con frecuencia, tendremos problemas enseguida. Ya, vamos a matarla rapidito. Vamos a usar un coco. La weá. Envenenó igual. Ya supongo que si me defiendo no me envenena. ¿7? ¿Con qué pego 7? Con el salto este. Ese es el corazón. El problema es encontrarse la otra, po. No quiero avanzar todavía. Quiero... Está Chip Chip. Algo más hay que hacer acá. Algo van a hacer ellos, estoy seguro. Por acá que hay. Es como una basura, no sé si mañana va. Deja tres nomás. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Lanzo Gai! Los Lankai son parientes de los Shai Gai y viven en la jungla. Si te vi, ataque 3, defensa 0. Si le atacas con el martillo mientras te apuntan con su lanza, te hará daño. También te harán daño si intentas saltar sobre ellas cuando la lanza apunta hacia arriba. Ya, presta atención a la posición de sus lanzas cuando ataquemos. Ah, sí, a veces piden refuerzos. Cuando tiran sus lanzas se convierten en chagas normales. Aquí, si está así, tengo que saltarle. Ah, pero no. Maldición. Voy a tener que usar esto. ¡Ah! No se hace daño, la cagué. ¿Verdad que no es contacto, po?
¡Piu! Me has salvado una vez más. Eres increíble, Mario. Ahora siento que nuestro destino, el volcán, está cerca. Sigamos nuestros espíritus. Sigan así de alegres. No sé qué elijo. No, yo me voy a volver porque voy a dejar el capítulo hasta aquí. Oh, habla aquí. Ya, espero que les haya gustado el episodio. En el próximo vamos a pasar por la jungla para poder llegar al volcán. Así que, nos vemos. Chau.